Buenos días. Bueno, hoy vamos a ir con un curso de milagros explicado, capítulo 9, la aceptación de la expiación. Y estamos en la sección 2 de la respuesta a la oración. Esta sección me encanta. El problema parece estar en que buscamos al Espíritu Santo aquí en el mundo, pidiéndole su ayuda para nuestros problemas corporales y mundanos. Ese es el problema. Pedirle cosas al Espíritu Santo para que haga que las cosas nos resulten aquí es hacer el error real. Si algo necesita arreglo aquí, es porque ya lo consideré que es real. Nada real puede ser amenazado, nada irreal existe, en eso radica la paz de Dios. Queremos que Dios desempeñe el papel del Padre ideal que no hemos tenido. La oración que nos enseña el curso, dice, si no hay ningún mundo ahí afuera, la oración que pide algo en el mundo no tiene sentido. Nuestra oración debe ser únicamente por ayuda en la aceptación de la verdad que ya está en nuestra mente. La oración, por lo tanto, no es pedir cosas o favores especiales, es una actitud de pedir ayuda al Espíritu Santo para unirnos con otro en una relación santa, la cual existe en nuestra mente. El plan del Espíritu Santo es el deshacimiento a través de su presencia constante del guión de miedo y angustia del ego. O sea que lo que nos ayuda a deshacer el Espíritu Santo es nuestro guión de miedo que nos hemos diseñado de culpa. El plan del Espíritu Santo, su corrección, permite que nos percatemos del amor y la paz para aprender a escapar de la prisión de culpa, dolor y ataque una vez que haya desaparecido la culpa. También va a desaparecer la exigencia de castigo. Acordate que si me siento culpable, creo que merezco castigo. Y el ego nos tiene siempre atrapados ahí. La oración entonces es contenido, no forma. O sea, elijo o Dios o el ego. No puedo elegir los dos al mismo tiempo. La mente del Hijo de Dios es una sola. Y eso es lo que tenemos que recordar. Los pensamientos de amor y odio coexisten en cada fragmento de esta mente dividida. Y nosotros somos libres de elegir con cuál pensamiento nos queremos identificar. Y lo voy a leer ahora en el párrafo 1, en las oraciones 1 y 2, que dice: todo aquel que haya tratado alguna vez de usar la oración para pedir algo ha experimentado lo que aparentemente es un fracaso. Esto es cierto, no solo en relación con cosas específicas que pudieran ser perjudiciales, sino también en relación con peticiones que están completamente de acuerdo con lo que este curso postula. A menudo no estamos en contacto con el profundo nivel del miedo en nuestras mentes que ocasionó nuestra necesidad de una defensa, bien fuese en forma de dolor o en forma de placer, las cuales disfrazaban la ansiedad de nuestro miedo. O sea, el ego no quiere que nos demos cuenta de que lo que tenemos es miedo. En estos casos no estamos realmente pidiéndole ayuda a Dios para liberarnos de nuestro miedo, sino que inconscientemente estamos pidiendo que Dios refuerce las defensas mágicas contra nuestro miedo. Y esto él no lo puede hacer. En el párrafo 3 dice: la Biblia subraya que toda oración recibirá respuesta. Y esto es absolutamente cierto. El hecho mismo de que se le haya pedido algo al Espíritu Santo garantiza una respuesta. Es igualmente cierto, no obstante, que ninguna de las respuestas que él dé incrementará el miedo. Es posible que su respuesta no sea oída. Es imposible, sin embargo, que se pierda.
Hay muchas respuestas que ya has recibido, pero que todavía no has oído. Y te aseguro que te están esperando. Claro, ¿cómo las voy a escuchar si yo estoy todo el tiempo escuchando el miedo, o sea, el ego? Acordate que ego y miedo es lo mismo. Las respuestas a nuestras peticiones nos están esperando hasta el instante en que verdaderamente las deseemos. Claro, la respuesta siempre llega. Pero claro, como yo estoy distraído con el mundo, no me doy cuenta. Entonces se me da una y otra vez la oportunidad de perdonarme. Siempre. Lo que facilita nuestro anhelo de Dios es tener la pequeña dosis de buena voluntad para iniciar el proceso de cambiar nuestras percepciones de aquellos a quienes hemos juzgado que están fuera de nosotros, olvidándonos que forman parte del Cristo, o sea, de lo que somos todos. Y en el párrafo 4 dice... Oraciones 1 a 6. Si quieres tener la certeza de que tus oraciones son contestadas, nunca dudes de un hijo de Dios. No pongas en duda su palabra ni lo confundas, pues la fe que tienes en él es la fe que tienes en ti mismo. Si quieres conocer a Dios y su respuesta, cree en mí, cuya fe en ti es inquebrantable. ¿Cómo ibas a poder pedirle algo al Espíritu Santo sinceramente y al mismo tiempo dudar de tu hermano? Cree en la veracidad de sus palabras por razón de la verdad que mora en él. Te unirás a la verdad en él y sus palabras serán verdaderas. Acá nos está hablando de mi hermano como lo que es, no que me tengo que unir como cuerpo. Y que siempre lo que pido tiene que ser para todos, para todos. Recuerdo que solo hay uno, ¿sí? Si yo creo que yo soy este y el otro es otro y que la separación es real, no estoy aceptando la expiación. Siempre se nos habla de lo mismo. La oración que funciona es la que no pide nada porque ya sabe que lo tiene todo y acá, además que Dios no hace diferencias. Eso yo lo aprendí mucho durante todo este tiempito que estoy acá haciendo aparentemente esto del YouTube. ¿Cómo creemos en las diferencias? Este, lo que dice este es mejor que lo que dice el otro. ¿Sí? No, no, el Ho'oponopono funciona. No, el curso de milagros es muy difícil, muy difícil. Todo el tiempo así estamos. Pero es que todo nos dice lo mismo. Mira, eres amor, tenés que recordar quién sos. No sos este personaje, no sos este cuerpo, te estás teniendo un sueño, pero claro, no, eso no nos gusta. Nosotros nos gusta el mejoramiento personal, los coaching. Tú puedes, lo lograrás. Eso nos gusta. Lo que da excitación, el subidón, eso nos encanta. Claro, lo otro, la paz parece medio sosa, que no sirve para nada de eso. Entonces, bueno... Después no nos quejemos, Párrafo 5. Mira, el mensaje que tu hermano te comunica depende de ti. ¿Qué te está diciendo? ¿Qué desearías que te dijese? Lo que hayas decidido acerca de tu hermano determina el mensaje que recibes. Claro, lo que pienso del otro lo pienso de mí. Es inevitable porque solo hay uno. Y en las oraciones 8, dice... Es posible que tu hermano no sepa quién es, pero en su mente hay una luz que sí lo sabe. Esa luz está en todas las mentes. El resplandor de esa luz puede llegar hasta tu mente, infundiendo verdad a sus palabras y haciendo posible el que las puedas oír. Sus palabras son la respuesta que el Espíritu Santo te da a ti. ¿Es la fe que tienes en tu hermano lo suficientemente grande como para permitirte oír dicha respuesta? O sea que siempre como el Espíritu Santo, nosotros no escuchamos nada. Nos habla
A través de símbolos, nos habla a través de otro, ¿sí? De un sueño. Pero siempre se nos está dando la respuesta. Siempre. En el párrafo 7 dice, oraciones 5 a 8, dice, a ver, si me quieres oír, oye mis hermanos, en quienes la voz que habla por Dios se expresa. La respuesta a todas tus oraciones reside en ellos. Recibirás la respuesta a medida que la oigas en todos tus hermanos. No escuches nada más, pues de lo contrario no estarás oyendo correctamente. Bueno, creo que con toda esta explicación, y te digo todos estos pedacitos que te acabo de leer, los saqué de libros de Ken Wapnick, a quienes le estamos todos muy agradecidos porque nos ha explicado este maravilloso curso. Entonces, bueno, no lo digo yo, este personaje. Yo no sé nada. Bueno, nos vemos en el próximo video. Chao.